Y ahora lo que vamos a hacer es a poner el agarre neutro y dejarla ahí arriba una, porque ahora vamos a hacer un trabajo individual. Vamos a hacer 5 repeticiones con un lado, ¿ok? Las dos con el agarre neutro. Cuando lleguemos arriba, ahí sí vamos a apretar el pecho, ¿ok? Ya vamos a dejarla esa arriba cuando lleguemos a la quinta y viene la otra ahora a hacer el trabajo de bajar completamente y hacer exactamente lo mismo. Vuelvo y le repito, aprovechen que con el agarre neutro usted tiene la posibilidad de poder apretar mucho mejor cuando llegan arriba. Si lo van a hacer en cable como yo, es subir un poquito más las poleas, que esté más o menos a nivel de los hombros, para que el enfoque sea el mismo como si lo estuvieran haciendo en el banco plano. Entonces de esa manera vamos a hacer, ya saben, 15 repeticiones, pero como siempre les digo, no son movimientos a lo loco. Deben controlar, en este caso, cuando se está estirando, pero también cuando se van a acercar. Y allí cuando se acercan, cuando queden mano con mano, apretar también. No solamente llegarlo hasta ahí, sino que cuando lleguen allí, ustedes traten, ok, voluntariamente de apretar, en este caso el pecho, allí un segundo y regresamos a la posición inicial. Perfecto. Vamos a trabajar aquí también de 10 a 12 repeticiones, cuidando la técnica, cuidando la forma y por supuesto escogiendo un peso inteligentemente intenso para que ustedes puedan llegar al fallo muscular en esas repeticiones o ese rango de repeticiones que les acabo de decir, de 10 a 12. Recuerden que los codos tenemos que mantenerlos hacia afuera, no hacia abajo en este movimiento, para poder tratar de acercar una mano con la otra y en ese punto donde prácticamente se tocan los brazos de la máquina, apretar el pecho un segundo y regresar poco a poco a la posición. Vamos a hacer push-up. Tenemos que cuidar la posición ante todo. Antes de empezar a bajar, lo que tienes que hacer es mantener esa línea recta con nuestro cuerpo y empezar a bajar o a descender cuidando los codos que vayan hacia atrás, como en diagonal hacia atrás, para poder darle todo ese trabajo al pecho, que es lo que queremos, ¿no? Aguantamos un segundo en el fondo y regresamos poco a poco a la posición inicial, siempre manteniendo y respetando esa línea recta. Cuidando siempre la ejecución, los codos que estén por debajo del pecho, manteniendo el pecho hacia afuera o sacándolo. Pero lo más importante es llegar y entender que el fallo muscular hay que hacerlo únicamente con el músculo. Eso quiero decir que cuando ya estamos cerquita del fallo muscular, el pecho va a seguir estando afuera, los hombros van a estar pegados abajo hasta el banco, arqueando la espalda y dejando el glúteo bien pegado, que vamos a seguir empujando únicamente como al inicio, de esa forma, para poder empujar. No importa que esa última repetición sea súper lenta o lo hagan demasiado lento para llegar arriba, porque de eso se trata. 5 repeticiones con los dos brazos. Ahora se queda una arriba con agarre neutro y la otra también con el agarre neutro. Vamos a subir, apretamos y bajamos completamente con cuidado. Así vamos a durar las 5 repeticiones que nos toca con un brazo, para en este caso cambiar al otro brazo, dejar la otra arriba fija mientras es la otra o es el turno de la otra de que haga el trabajo de subir completamente, apretar y bajar completamente también para que se estire bien el pecho. Entonces ya van a ver que mientras bajan completamente y suben completamente y apretan, la congestión es descomunal. Siempre es plano, me están viendo una máquina, pero si ustedes no lo tienen, no se preocupen, porque pueden hacerlo plano, acostado, boca arriba, con mancuernas o con bar. No van a ser 2 segundos como en la otra, van a ser 3 segundos. Desde que empezamos a bajar, frenamos y regresamos a la posición inicial, que sí podemos hacerla un poco más explosiva, siempre cuidando los codos que vayan por debajo del hombro. Vamos a hacer dips, 15 repeticiones. Recuerden que este movimiento es con nuestro propio cuerpo, así que vamos a aprovechar eso de tirar un poquito hacia adelante y vamos a bajar completamente hasta que sintamos que el pecho en este caso se estire, y cuando regresemos a la posición inicial, así sea un segundo, aguantar, apretar y luego seguir en este caso con el resto de la repetición. Ahora seguimos con cruces en polea desde arriba. Aquí lo que vamos a hacer, por supuesto, es traer esa polea desde arriba y vamos a llevarla en dirección hacia el frente y hacia abajo, o en diagonal hacia abajo, mejor dicho, para que ustedes puedan darle todo ese trabajo al pecho. Pero para poder recogerlo completamente, sí, va a venir desde arriba todo el movimiento, pero nuestro cuerpo no se puede mover. Así que tenemos que plantar los pies de forma neutra, eso quiere decir uno del lado del otro, o un pie adelante y un pie atrás, para que mantengamos la estabilidad. Como ustedes se sientan más cómodos, está bien, pero para que podamos solamente hacer el movimiento con nuestros brazos y generarle todo ese trabajo al pecho. Ahora vamos a hacer press declinado con barra. Aquí
vamos a cuidar los codos, por supuesto, como siempre les digo. Aunque estemos en esta inclinación o al revés, la posición sigue siendo la misma, y me refiero de los codos, de sacar el pecho y arquear esa espalda para que se apoye solamente en la parte alta de la espalda, y en este caso la parte lumbar o ya casi los glúteos. Es importante mantener ese arco y empujar únicamente con nuestro pecho para llegar al fallo muscular entre 10 y 12 repeticiones. Ahora hacerlo de forma regular con agarre neutro, como lo hicimos en el ejercicio pasado, poniendo uno arriba, y vamos a hacer lo mismo. Apretamos arriba, bajamos completamente, subimos nuevamente, apretamos cuando las dos se encuentren y apreten el pecho para que vean cómo se congestiona más rápido. Llegamos a la quinta, ella se queda arriba, y ahora viene el turno del otro brazo o el otro pecho. En este caso vamos a subir, apretamos allí, cuando se encuentre una con otra bajamos completamente, que se estire también el pecho, y vamos nuevamente arriba. Cuando llegue arriba volvemos a apretar. Es desde abajo, desde las poleas. Recuerden que el movimiento es desde abajo, subiendo los brazos, y se van a encontrar enfrente de tu pecho para hacer el máximo tiramiento y contracción a la parte alta del pecho. Si ustedes no tienen la polea disponible, no importa. Hacemos en este caso aperturas en banco inclinado también. Cruce con poleas, pero ahí mismo, trancadito, cerca de la polea. Solamente te tiras un poquito. Lo que vamos a hacer es, ahí mismo parado, vamos a jalar completamente hasta que se contraiga el pecho, hasta que te limite ya de la contracción, del movimiento, de que ya no pueda más el pecho. Y ahí mismo lo apretamos, ¿ok? Retrocedemos completamente sin que pegue o que sin que baje completamente el peso, para que no descanse en ningún momento, y volvemos a hacer el movimiento apretando cuando llegamos a esa zona ahí de que se cruce completamente hacia el otro pecho, ¿ok? Retrocedemos completamente y vamos a hacer 15 repeticiones así constantemente, pero aguantando bien en cada repetición para darle máxima contracción a la zona del pecho. Cuando termines esas 15, obviamente te volteas, porque ahora no vamos a dar el otro pecho por fuera, vamos a hacer con el otro pecho 15 repeticiones también, igual, aguantando y apretando. No quiero que giren el cuerpo, no quiero que giren para empujarse, ¿ok? El cuerpo queda ahí estático y la polea va a cruzar tu cuerpo, pero no girando. Parte alta del pecho, vamos a hacer el mismo principio, y nos metemos entonces en la banca inclinada, que es lo que va a hacer que trabaje esa parte alta del pecho. Vamos a hacer primero 5 repeticiones de forma regular, al mismo tiempo, con las mancuernas también subiendo completamente, que las mancuernas se encuentren las dos encima de tu cabeza, y bajamos completamente para que se estire también el pecho. Press inclinado para el pecho, pero imagínense, mira, tenemos que buscar un peso exigente para llegar al fallo muscular en esas repeticiones, y por supuesto cuidando la técnica, cuidando la posición de nuestro cuerpo para respetarla y hacerla exactamente igual, e inclusive en esas últimas repeticiones donde ya no puede. It's one art, one shot, now the future is yours. Go! Yeah! It's one art, one shot, now the